Bienvenidos a un nuevo video, experimentadores. En este video vamos a utilizar fuego, vamos a utilizar un soplete, vamos a intentar quemar cosas. Así que no hagan nada de esto en sus casas porque puede ser peligroso. Recuerden que nosotros somos profesionales. Hace muchos años un peluquero desarrolló un nuevo material llamado Starlight. Este material era bastante resistente al fuego. En este video desarrollaremos un material muy similar a este y lo pondremos a prueba. Verificaremos con mi propio cuerpo si protege lo suficiente o no. ¿Qué tan resistente al fuego es? Bueno, comencemos. Los materiales que utilizaremos son maicena, también pegante blanco y bicarbonato de sodio. Las proporciones son 90% de maicena y 10% de bicarbonato de sodio. Luego se le agrega poco a poco el pegante hasta formar una masita. Ya tenemos una masa consistente. Bueno, para este experimento voy a cubrir este huevo con la Starlight que acabamos de hacer. Voy a tapar así bien. Lo voy a colocar de manera que se pueda sostener a sí mismo. Vamos a probarlo con el huevo que está, con este huevo que está descubierto y con este que está cubierto con Starlight. ¿Qué pasó? Para la primera prueba vamos a utilizar este poderoso soplete para calentar un huevo. Primero lo vamos a calentar sin protección y luego lo vamos a calentar con protección. Ay, son explotó. ¿Cuánto tiempo duró en explotarse? No sé, prácticamente. No, en como 10 segundos. Que ahí pegada. Al abrirlo, ay, hijo de puta, está caliente. Ahora vamos a probar este huevo que está protegido con Starlight.
Parece que le está protegiendo muy bien. Vamos a contar hasta 30. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A ver. Ahora vamos a retirar la protección a ver cómo queda. Está frío. ¡Wow! Está frío. Lo puedo tocar sin ningún problema. Bueno, retiremos la protección. Oh, la protección no estaba protegiendo tanto. Bueno, hay una capa cortica. Quinta. Oh. Bueno, se alcanzó a cocinar un poquito, pero como pueden ver está crudo por dentro. Está en perfecto estado. El problema es que la protección se escurrió para el lado. Surprise, motherfucker. Pero bueno. Ahora vamos a probar con mi mano. Espero no perder mi mano. No se siente nada. No se siente absolutamente nada. Tengo más calor en la otra mano. ¡Wow! ¡Ay! Se apagó. Ya se comienza a sentir algo de calor. Pero no mucho. Ahora sí se comienza a sentir el calor, de verdad. ¡Surprise, motherfucker! Pero creo que es por lo que está húmedo. En esta segunda prueba vamos a utilizar una capa un poquito más gruesita. No siento nada, no sé si es. Creo que está protegiendo perfectamente mi mano del calor. Por ejemplo, con eso sí, ahí sí sentí un poquito de calor. Bueno, vamos a contar hasta 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ay, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Apaguemos la antorcha. Wow, está frío. Bueno, no está frío, pero se puede tocar con la mano. Estaba un poquito calientito. Pero por lo menos se puede tocar con la mano. Esperemos que ahí debajo de esa capa negra. ¡Wow! Miren, está casi intacto por dentro. Está, mejor dicho, intacto. Solamente se cocinó la partecita de afuera. ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren. Ahí está. Ahora tenemos dos muñequitos de plastilina. Uno lo vamos a derretir con el blazer y el otro no. El otro lo vamos a proteger con la masita, con la Starlight. A ver, bueno. Muere. Wow. Apenas se volvió.
siguió. Sí, sí, siguió. Oh, muere, maldita plastilina, muere. No, tienes que cerrarlo. Se incendió. Un momento, ahí está. Está recaliente. Está muy blandita. Bueno, ahora vamos a protegerlo con la Starlight. Vamos a ver cómo quedó el plástico. Está enterita. Está fría. Está durita. No se derritió. Ni se quemó como la otra. Eso ha sido todo en este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.